Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Políticas Públicas 2030 por el dial de Ecomedios AM1220. Un programa con mucha información, con muchos invitados. Miguel Cecchi, me estás escuchando, yo ya te veo. Y doctor Rubén Torres, buenas tardes también. Buenas tardes. Hola Miguel, ¿estás por ahí? Estoy acá dispuesto, agradeciéndote a vos, a cargo de la comunicación general y producción de comunicación del foro y producción general de este programa, y presentar a este panel tan destacado que voy a fundar por qué lo califico de tal, doctor Rubén Torres, el doctor Jorge Coronel y el licenciado Hugo Magonza. Acá me comprende en general de ley por la admiración profesional y el afecto de muchos años, pero dejando de lado de eso, optimizando los tiempos, este programa lo pensamos como un medio de comunicación del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, totalmente abierto a las propuestas positivas como la de hoy, que entiendo que empieza el doctor Rubén Torres explicando el ciclo de reflexiones con 3 jornadas en agosto. Doctor Rubén Torres es el titular de una institución, puedo decir, no sé si es tan reciente, pero prestigiosa como IPEPSA, entre otras cosas. Doctor Jorge Coronel, médico también, al igual que Rubén Torres, y presidente de la Conferencia Médica de la República Argentina. Licenciado Hugo Magonza, jugador de todas las canchas, del aspecto universitario, prestacional y financiador. En Hugo se resume un representante del sistema de salud y del equilibrio que él trata de aportarle. Y al amigo Ricardo Lilioy, que tengo conversaciones constantes, gracias a que fue presentado y traído al foro hace tiempo por nuestro querido amigo también Daniel Alvarado. Ricardo Lilioy es farmacéutico, bioquímico, especialista en hematología, presidente de Centra, que es la Cámara de Entidades de Medicina Prepaga o Privada de la República Argentina. Hago breve esta presentación e invito, como idea, después lo cerramos, que advertimos una creciente o mantenida capacitación académica, sobre todo de los que están presentes, en esa alianza en búsqueda de identificar o de ratificar diagnósticos y, como bien va a explicar Rubén, el por qué, cómo, para quién, cómo, cuándo. Lo único que quiero agregar es que pretendemos que todo esto que se discute y se debate académicamente con fundamentos serios a partir de presentadores de experiencia y coherencia entre el decir y el hacer, en algún momento podamos plasmarlo como tuvimos aquella ambición de trabajar durante muchos años y llevarlo a la tan mentada y deseada decisión de los poderes de los estados nacional y provincial. Estoy seguro que estas presentaciones son necesarias. Este programa se ve en vivo, posiblemente no con la expansión que querríamos, porque cada uno tiene sus ocupaciones a esta hora, pero quiero que sepan que el día lunes se reparte a no menos de 5.500 por todo el país. Y ahora también, repito, se puede escuchar en vivo. Rubén Torres, usted tiene un panel hoy de lujo a su cargo y responsabilidad, y sé que esto no lo abruma.
Miguel. Está muteado. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a vos y al Foro de la Ciencia por permitirnos compartir este espacio. Buenas tardes a todos los amigos, a Ricardo, a Hugo, a Jorge. Bueno, brevemente les explico de qué estamos hablando. IPEXA, el Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud, ha iniciado su actividad hace algunos días con el lanzamiento de un libro sobre la reforma del sistema de salud. Ese libro se titula Cambio de Rumbo, fue escrito por dos de los colegas que forman parte de nuestro instituto, el doctor Mario Glank y el doctor Sergio del Prete, y pensamos que, siguiendo la lógica que tenemos en vista que es fundamental para iniciar una reforma, es escuchar todas las voces sin ningún tipo de excepción, porque esta es la forma que encontremos los caminos adecuados para llegar al sistema de salud que todos queremos. En esta lógica iniciamos un ciclo que se inició justamente el día martes de esta semana en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, donde tuvimos el placer de recibir a la actual ministra, al anterior ministro de Salud de la provincia, con la presencia del exgobernador, también un exgobernador de la provincia, y con las expresiones de todos los de todo el arco político y de la Asociación Médica de Rosario y de la Federación Argentina de Mutuales de Salud, para empezar a discutir y a exponer las ideas que cada uno tiene en la reforma. ¿Con qué lógica? Como vos decías, Miguel, creo que en la reforma todos estamos más o menos de acuerdo en para qué necesitamos una reforma, por qué necesitamos una reforma, pero empieza a haber discrepancias respecto a cómo se va a instrumentar esa reforma. Y entonces hemos querido convocar a todos, absolutamente a todos, y quiero aclarar esto porque les hemos hecho llegar la invitación a todas las instituciones para que estuvieran representadas en estas tres jornadas. Las tres jornadas se van a hacer en la Combra a las 18 horas, requieren una inscripción previa, que la pueden hacer en el mail inscripcion@ipexa.com.ar. Y vamos a tener el lunes próximo justamente a Ricardo Liloy, acompañado por Claudio Velocopit y por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Nicolás Crepla, que es la primera de las jornadas. En la segunda vamos a tener el placer de recibir a la doctora Mónica Fein, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, al doctor Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud de la Nación, al licenciado Juan Piveta, el presidente de la Federación Argentina de Mutuales de Salud, y a Jorge Coronel, el presidente de la CONRA. Y cerrando el ciclo, vamos a tener justamente al querido amigo Hugo Magonza, acompañado del doctor Pablo Schettling, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores de la Nación, que van a dar cierre justamente a esa jornada, juntamente con el señor ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Hernán González de Quirós. Yo lo dejo ahí y me gustaría mucho escuchar, porque ellos son los que van a participar activamente de esta reunión, a Ricardo, a Hugo y a Jorge. Así que, Ricardo, te dejo en uso de la palabra y muchas gracias. Bueno, gracias, Rubén. La verdad que es un placer estar acá con este grupo de amigos, de personas de tanta trayectoria, porque en el tema de mi participación el lunes, yo me hice una pregunta, digamos, para responder a su vez a lo que son los lineamientos que vos estableciste, Rubén, de las temáticas, digamos. Somos todos conscientes de que el sistema necesita modificaciones, mejoras, y también me parece a mí que es muy importante, para poder hacer una reforma, lo que vos también acabas de señalar,
y es que nosotros debemos buscar consenso, porque cuando se plantea una reforma, cuando se plantea una modificación en los hábitos, una modificación en los procesos que realizamos, siempre nos encontramos con una resistencia natural. O sea, hay una resistencia al cambio. Y justamente el modo de mediatizar ese cambio, de generar, digamos, una emocionalidad a favor de los cambios, se transforma prácticamente en la posibilidad o no de hacer esos cambios. Yo he visto muy buenos proyectos, muy buenas propuestas, que se han frustrado porque rápidamente han generado una resistencia tan grande, han susceptibilizado a aquellas personas y rápidamente el proyecto se ha frustrado. En una ocasión, quizás todos los conozcan, al doctor Ríos, que era el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, en una ocasión conversando con él, él hacía una pregunta retórica. ¿Cómo se puede reformar un hospital? ¿Cómo se puede organizar un hospital? Y hacía una figura que siempre me resultó muy graciosa, porque él decía que había que agarrar el hospital, levantarlo, ponerlo hacia afuera del hospital, vaciarlo de muebles, de enfermos, de profesionales, de personal en su conjunto, volverlo otra vez a parar y empezar a armarlo de cero, porque era muy difícil justamente todos esos derechos adquiridos, todas las peleas territoriales que se hacen en los hospitales o en los sanatorios para obtener un espacio, en fin, todas esas cosas que todos conocemos porque todos hemos pasado por la vida hospitalaria y sabemos que eso sucede. Entonces, a veces las buenas ideas fracasan, digamos, en función de los medios o los modos en los que se ponen en marcha. Así que creo muy interesante lo que vos señalás, Rubén, que el tema de la concertación, el tema de digamos, de las reformas que sean amigables. Y el otro tema, pues no me quiero extender demasiado, digamos, en la cuestión, porque de algún modo el lunes lo vamos a charlar más en profundidad. Me parece que una de las claves del tema es que yo me planteaba si mañana un presidente, digamos, teórico, me invitara a trabajar en esto. Por supuesto que ya tendría parte de mi equipo acá por los presentes. Me planteara, digamos, la reforma del sistema de salud, yo quizás sería más humilde y le diría, mirá, yo creo que lo que hay que hacer es hacer un programa de mejora del sistema de salud, porque no partimos de cero, porque el sistema tiene una fortaleza, tiene un potencial, tiene cualidades, tiene dificultades, tiene defectos, pero tiene muchas cualidades. Entonces lo primero que yo haría es respetar el de dónde hay que partir. Hay que hacer una estricta, buena valoración de lo que tenemos. Lo que tenemos es producto del talento, de personas, de la buena voluntad, del interés de las personas por trabajar bien. Así que tendría un profundo respeto por ese trabajo, digamos, que viene como un testimonio en lo que hay. Así que creo que habría que estar muy reconocidos y muy humildes de aquellas personas que han participado para que nos llegue esto que hoy tenemos, que tuvo un desempeño razonable y valorable durante la pandemia. Me estoy refiriendo no solamente a los sectores privados, sino también al sector público, ¿no es cierto? Con las dificultades que sabemos que cuesta gestionar el sector público. Y eso nos ha dado lo que hoy tenemos. Entonces, mi idea y lo que le plantearía a ese hipotético presidente, que espero que no me convoquen, pero digamos, en esta imagen de qué hacer, yo plantearía hacer un muy buen estado de situación
una muy buena, muy buen balance de dificultades, un muy buen, una buena estimación de los medios, porque fíjense que una de las cosas que me llaman la atención por la cantidad de leyes que he visto que se han dictado durante estos años, creando coberturas muy entusiastas, pero en ningún caso se considera los medios, cuáles son los recursos que el sistema dispone. Incluso, Rubén, vos has estado liderando trabajos de investigación al respecto, que justamente ponen en evidencia una cosa que todos tenemos en cuenta en la economía familiar, o sea, no se puede hacer más de lo que los medios permiten. Por lo tanto, creo que dentro de ese esquema de ver realmente cuáles son los medios disponibles, hacer un planteo realista de para qué alcanza, y que como todos los que estamos acá sabemos, la administración es una hija de la escasez. Entonces, en esa escasez, hacer una buena administración, una buena descripción de prioridades, y en función de eso tener un programa de coberturas y de prestación de servicio acorde con esas posibilidades. En consecuencia, haría, digamos, sobre la base de una muy, muy buena descripción de los problemas, de la situación y de los medios disponibles, un programa que no sería, para mí, dado todo esto que decía que me parece que son las grandes resistencias al cambio, haría un programa progresivo en el tiempo, un programa que tenga, que las personas puedan culturalmente irse adaptando a esos cambios, fijando metas cercanas, medianas y lejanas, y ir poniéndolas en funcionamiento, y además aprovechar, ustedes saben que yo soy dirigente de fútbol, he sido dirigente de fútbol, soy el presidente del más grande club de Sudamérica, Independiente Rivadavia Mendoza, y siempre me acuerdo que por ahí hablaba con un técnico y veía que organizaba unos partidos prácticamente contra, qué sé yo, un equipo de partidos de solteros contra casados, o sea, organizaba unos partidos con amistosos en el entrenamiento que eran realmente fáciles y ridículamente fáciles. Y él me decía, mira lo que me gusta es que los jugadores se vayan acostumbrando a hacer goles. Y esa era la explicación por la cual me decía que lo organizaba ese tipo de partido. Bueno, yo creo que el hacer un programa progresivo nos permitiría eso, o sea, un poco ir haciendo goles, ir reforzando. Si lo van a terminar resolviendo hoy, había un chico que ahí te mandé la foto, alguien se nos ha metido en la conversación. Sí, pareciera que sí. Ahí bueno, está. Finalmente, entonces, un programa también que aparte de que busque los consensos, también que busque los incentivos de ir viendo los resultados, de ir viendo la evolución, de ir viendo cómo se plasma en el tiempo, e ir de menor a mayor, o sea, ir buscando cada vez objetivos más ambiciosos, pero que permitan una adaptación. Para mí es muy importante la adaptación cultural, la adaptación mental, espiritual, que la gente vaya incorporando esos cambios de forma natural y progresiva. Bueno, muchas gracias, Ricardo, muchísimas gracias. Y vos hiciste mención a una situación que es clave, que es el tema de, como yo siempre digo, tratar de tender una mesa lo más amplia posible para que todos los actores tengan lugar y participación en el largo camino que representa una reforma, porque existe la lógica, vos lo decías muy bien recién, esto es un paso a paso, ¿no? Hacia una meta que todos nos tenemos que poner de acuerdo, pero va a exigir un enorme esfuerzo y a lo largo de muchos gobiernos, probablemente. Y bueno, uno de los actores que a veces ha faltado, lamentablemente, era Messi, que es un actor principal en esto, son justamente los médicos. Así que le vamos a pedir a Jorge Coronel, que va a ser otro de los participantes, que nos cuente cómo ve él este aspecto de la reforma. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Miguel, por la invitación.
Bueno, a Rubén, a Ricardo y a Hugo, también por participar. No sé si es mi equipo, pero se siente como un ruido adicional por ahí, ¿no? Espero que se escuche bien. Bueno, en realidad lo que uno avisora después de lo que ha dicho Ricardo, sin duda que el sistema de salud, sobre todo nuestro sistema de salud, con todas sus imperfecciones, se ha visto en la pandemia que ha dado determinados resultados positivos con algunas falencias, pero dentro de todo ha funcionado. Querer aspirar a un sistema universalista, como en algún momento se habló y todos a lo mejor pensamos en lo que son los sistemas universalistas, en nuestro sistema de salud, en realidad, toda la población de una u otro sector va a tener algún tipo de cobertura. De hecho, sabemos que, ya sea los que están en el sector público o en el sector privado, y a pesar de lo heterogéneo que es nuestro país, porque convengamos que muchas de las políticas a veces se diseñan y se hablan muchas veces en los escritorios, en las grandes ciudades, y el país tiene una realidad por ahí distinta, es más heterogéneo, es más federal, y a veces hay que contemplarlo desde ese punto de vista. Nosotros, desde la Confederación Médica, siempre hemos tratado de participar en todos los consensos, y nuestro aporte básicamente es para fortalecer el recurso humano, ya sea del sector público como del sector privado. Muchas veces también hemos querido participar en otros ámbitos, hay veces que tenemos mejores posibilidades, y este momento en donde luego de la pandemia ha visibilizado un sistema de salud que necesita ser optimizado, tal cual lo dijo Ricardo y lo hemos coincidido en varias reuniones anteriores, creemos que sin duda todos tienen que participar. Empezar a diseñar políticas en un plan estratégico que sea a 20 o 30 años, en donde todos estén de acuerdo con las reformas que se planteen, y poner un norte para que sepamos hacia dónde vamos a ir, con un financiamiento que sea adecuado, porque también el tema del financiamiento para nosotros es preocupante, ya que muchas veces hablamos de que el PBI es importante, lo que se invierte en salud, hablamos de un 9,4 o un 10 puntos del PBI, que es lo que se usa generalmente para salud, y sin embargo, a pesar de todo, muchas veces pareciera que los recursos no llegan a donde está el paciente, a donde realmente hace falta, y estos recursos a veces se diluyen a pesar de que es importante la cifra que se viene invirtiendo en salud. El proyecto que nosotros pretendemos es que sea sostenible a largo plazo con unas políticas de salud como políticas de Estado, y que todos la cumplamos y nos comprometamos a llevar adelante las reformas que sean necesarias. Sin duda que, como fue la presentación del libro de Mario Glan y del Prete, ellos hablaban de que es lo que mejor ha venido funcionando, es un sistema bismarquiano en nuestro país, y quizás este modelo haya que reformularlo de alguna manera, pero no dejarlo de lado, porque hasta ahora ha venido siendo efectivo en muchos aspectos. Y no hay que dejarlo de lado porque la mayoría de las provincias, las obras sociales provinciales, funcionan de la misma manera. Por lo tanto, yo creo que la participación de todos los sectores, sin duda que para mí es importante, y evaluar también de qué manera o cómo va a ser el pago al equipo de salud. Porque también muchas veces las diferencias de pago para el mismo trabajo, igual remuneración, no se cumple, y esto los profesionales después empiezan a buscar otra metodología de mejorar sus ingresos y hacer mucho más estable los ingresos, que generalmente a veces son magros, lleva al poliempleo, no hay compromiso a veces con las entidades, y todo esto yo creo que hay que reformularlo para volver a una mística y a un compromiso de los profesionales y el equipo de salud con la sociedad. Es decir que
nosotros no podemos dejar de lado que hay que hacer algunas reformas, y estas reformas tienen que contemplarse a largo plazo. Hemos visto, como decía recién Ricardo, también en algunas provincias algunos esbozos de querer hacer seguros de salud, empezar a trabajar de otra forma, y esto muchas veces ha quedado con cambios de gobierno o cambio de ministro, quedan en la nada, quedan los esfuerzos muchas veces por el piso y la gente se desmotiva. La idea sería buscar una motivación a largo plazo para que el sistema de salud realmente se fortalezca y que entre todo construyamos una salud colectiva mucho más fuerte, más sólida y que sea transversal a todos los sectores. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, yo, Miguel, cuando vos digas, hacemos la interrupción que corresponda y mientras tanto, si te parece, le damos la palabra al licenciado Hugo Magonza, que seguramente va a empezar con una discrepancia con Ricardo Liloy, para que no nos sintamos todos tan de acuerdo. Ricardo hablaba del mejor club de Sudamérica, sin embargo, supongo que Hugo y yo, que somos simpatizantes del mejor club de Sudamérica, vamos a discrepar con Ricardo en este tema. Así que, no sé, Miguel o Hugo, si querés comenzar. No, ya. Hugo seguramente va a alegar el gol del último minuto, pero ya conocemos un poco los argumentos, pero nos tomamos un minutito con el permiso y respeto de todos ustedes. Ok. Perfecto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Continuamos con el programa. Doctor Rubén Torres, lo estoy viendo, así que puedes hacer uso de la palabra y continuar. Bueno, entonces vamos a escuchar ahora al licenciado Hugo Magonza, que nos va a dar su opinión y que va a ser uno de los presentes en la tercera de las reuniones de este ciclo. Hugo. Bueno, parece que lo hemos perdido en el encuentro a Hugo. Bueno, mientras tanto, aprovecho para reiterarles, los que quieran participar de estas jornadas, el día 8, 16 y 23 de agosto, a las 18 horas, en la sede de la Confederación Médica de la República Argentina, tienen que inscribirse previamente en el mail inscripción@ipexa.com.ar.
La actividad es de libre acceso y gratuita, así que pueden hacerlo cuando ustedes quieran. Hugo, cuando estés, te escuchamos. Ya estoy. Buenas tardes a todos. Primero y principal, saludarlos. Es un enorme gusto estar acá con ustedes. Gracias por la invitación, Miguel. Gracias por estas jornadas organizadas por Rubén y acá, estar acá con amigos, ¿no? Una tarde con amigos entrañables de muchos años y además unidos por una pasión, me parece, a esta altura de la vida, que es una pasión por el sistema de salud, un sistema de salud que tiene con, digamos, altibajos, tiene luces y sombras, pero primero voy a hacer una aclaración. La única cosa que no me une con Ricardo Lilloy es la opinión respecto Independiente Rivadavia. Claramente, San Lorenzo lejos es el mejor equipo de la historia del fútbol del mundo. Pero bueno, coincido plenamente, Hugo. Pero dejando de lado eso, la amistad entrañable y el respeto y el afecto que tengo por Ricardo, que se ha ido incrementando a lo largo de estos últimos años de trabajo conjunto. Volviendo al tema, no puedo no coincidir con las cosas que se han dicho. Y particularmente yo creo que esta no es casualidad que coincidamos. Primero porque hace muchos años que distintas vertientes nos han juntado y han hecho que empecemos a trabajar y a discutir en un proceso de diagnóstico profundo sobre el sistema, los problemas del sistema de salud y las probables soluciones. Y esto no empieza ahora en los últimos años. Yo diría que llevamos más de 20, por decir algo, trabajando sobre estas líneas. Y yo debo decir que por la experiencia a lo largo de estos años, se ha construido un cierto grado de consenso entre las personas primero y las instituciones después. Un grado de consenso, por ejemplo, que hace falta una reforma, sería un necio pensar que no hacen falta reformas. En la vida hasta lo perfectible requiere reformas, porque sí, siempre hay un cambio que es lo único permanente y sobre ese cambio uno tiene que hacer correcciones. Pero yo no me canso de decir que la Argentina en ese modelo de luces y sombras en su sistema de salud tiene probablemente en el lado de las luces el mejor sistema de salud del mundo. Un sistema de salud que tiene a profesionales extraordinariamente formados, que tiene una accesibilidad enorme, que tiene una cobertura ilimitada y que además de eso es enormemente de una gran accesibilidad desde el punto de vista económico, por decirlo de alguna manera. Eso contrasta con alguna gente que vive en nuestro propio país y que no accede y que tiene dificultades y que realmente podría decir que está en las antípodas de esta situación. Entonces, uno cuando plantea cómo reformar un sistema y lo hace desde la gestión, que es lo que yo soy un hombre de la gestión, que me he ido transformando en un hombre del equipo de salud y que hoy me siento más cercano a cualquiera de los profesionales de la salud que a los administradores en general, porque creo que no es lo mismo administrar salud que administrar cualquier otra cosa. Yo no he visto cosa más difícil que administrar un hospital, un área de coberturas médicas. Es de una complejidad enorme. No hay manera de administrar este tipo de organizaciones si uno no lo hace con cierto grado de eficiencia. Y la eficiencia, que tiene que ver con la aplicación de los recursos de la manera más adecuada, tiene un correlato directo con la ética cuando estás hablando de salud. O sea, el malgastar recursos y el hacerlo a sabiendas o el hacerlo por ineptitud, un claro proceso de mala praxis, es una situación de incumplimiento de un deber ético en caso de los equipos de salud.
Yo creo que no hay forma de trabajar en un modelo de cambio que no sea construyendo sobre algunos pilares hipersólidos que tiene el propio sistema. Todos lo dijeron de alguna manera, este sistema que puede ser cuestionado, en algunos casos con razón, salió en una pandemia, viniendo de una crisis estructural de financiamiento enorme, donde hace muchos años que no tiene rectoría, y salió y se puso el overol y empezó a trabajar. Y yo les diría que la respuesta sanitaria del sistema de salud en su conjunto, el sistema privado, el de la seguridad social y el público, con sus equipos de salud y sus médicos poniéndose al frente de los equipos de salud, dio una batalla extraordinaria, con unos resultados que yo no sé si se dieron en otros países. Entonces, venir a decir que lo vamos a dar vuelta al sistema de salud me parece como mínimo un desatino. Uno siempre tiene que trabajar sobre aquello que funciona e ir corrigiendo en un proceso progresivo, porque las revoluciones en general, cuando se habla de cambios profundos, no son muy adecuadas, tienden a ser pendulares. Entonces yo digo, bueno, ¿sobre qué vamos a trabajar? Sobre prácticamente algunas de las cuestiones que ya hemos dicho durante la charla. ¿Tenemos que tener una cobertura universal? No tengo ninguna duda. ¿Hay un modelo para eso que tiene que ser solidario y equitativo? Bueno, en general no hay discrepancias. Ahora, después cuando vamos a lo instrumental, ahí tenemos algunas dificultades. Pero yo le diría que a lo largo de todos estos años, muchas de esas dificultades han sido correctamente diagnosticadas y tenemos algunas ideas de cómo resolverlas. El tema de medicamentos es un problema gravísimo. Ricardo ha presentado un informe hace muy poquito que fue hiper minucioso y esclarecedor respecto de cómo el medicamento, que es una herramienta valiosísima, viene ganando espacio dentro de la estructura del gasto en salud, y cuando una estructura del gasto en salud no viene acompañándose al mismo ritmo de crecimiento de ese componente del gasto, lo que termina pasando es que ese gasto avanza sobre otros conceptos de la torta del recurso, y esa parte de la torta del recurso es básicamente los recursos humanos, que son la parte más importante del sistema. Nosotros, desde el punto de vista de la financiación, claramente el sistema ha perdido financiamiento cuando uno lo compara contra el costo de la atención médica. Si uno mira los últimos años, prácticamente hay un desfasaje de un 60% entre ingresos y costos. Y yo hablo de los ingresos de los dos tipos de los ingresos que uno puede calcular y que dependen de las variantes que financian al sistema privado. Uno es la cuota y otro son los salarios. Ambos retrasados contra costo de vida groseramente y mucho más retrasados contra costo de salud. Entonces, fíjense las dos fuentes de financiamiento retrasados contra el costo. ¿Cómo se aborda este tema? No solamente mejorando los ingresos, que sería la forma a lo mejor tal vez más fácil, sino eficientizando el gasto. Y cuando vamos a eficientizar el gasto es simplemente hacer las cosas bien. Y yo les digo que cuando uno se trabaja sobre protocolos de buenas prácticas, sobre evaluación de tecnologías, sobre un marco jurídico adecuado para que el profesional de la salud pueda desarrollar su tarea sin el temor a pensar que el que se sienta frente a su escritorio en un consultorio es un enemigo, y donde hay mucha gente que se ha hecho rica a expensas de profesionales e instituciones de forma espuria. Yo digo que con solo eso tenemos un stock de recursos adecuado para hacer las reformas
pero además para darle servicio a aquellos más o menos 30% de la población que hoy no acceden a esa medicina que es tan deseada y tan valorada por muchos y que nadie se quiere bajar de ella. Cuando uno dice, bueno, sube el precio de la cobertura médica o, no, o pierde el trabajo y pierde a su obra social, todo el mundo ve eso como una pérdida dramática. Más allá de que hay veces uno puede ser atendido en un hospital público y tener muy buenos resultados, pero la percepción de la atención protegida, de la atención formalizada, esa sensación genera para muchos una angustia en su pérdida y además una dependencia. ¿Por qué es? Porque los resultados son buenos. Yo comparo los sistemas de salud de toda Latinoamérica. Todo el mundo dice, nosotros damos cobertura total y nos muestran las estadísticas. Cuando vamos a mirar el concepto de cobertura total de otros países, no es el nuestro. Cobertura total es, acá en la Argentina es todo. Ahora, todo no es el 10% del PBI, todo es el 100% del PBI. Y ahí tenemos un inconveniente bastante grande, me parece a mí, que nosotros, y me incluyo, ¿viste? Uno dice, no, lo que pasa es que fue la gestión anterior que no hizo las cosas bien, acá no puedo mirar a la gestión anterior porque en todas las gestiones anteriores yo estuve como dirigente de cámaras. No hemos sabido explicar suficientemente a la comunidad la relevancia del trabajo de nuestros médicos. Y yo creo que ahí los médicos y los dirigentes son medianamente culpables de haber creído de que es todo fácil. A ver, hay una cirugía complejísima y en ese afán de hacer las cosas bien y hacerlas rápido, casi no le damos importancia. ¿Ustedes se dieron cuenta cuando un médico sale de un quirófano después de haber terminado una cirugía? Dice, chile, ¿cómo salió el partido? ¿Viste? Nada, se simplifica algo que es recontracomplejo, de que de la atención de un paciente que entra en un quirófano, que se lo anestesia, que uno tiene que trabajar sobre alguien que está ahí en ese momento entre la vida y la muerte. Nosotros no lo hemos hecho valorizar eso. Y como dirigentes de las entidades tampoco hemos valorizado lo que es el sistema de salud y de hecho la sociedad no nos tiene muy en cuenta. ¿Cuál es el problema de que la sociedad no te tiene en cuenta? Que cuando la sociedad no te tiene en cuenta, los dirigentes no te ponen en la agenda. Este es uno de los problemas principales. Y por eso también, y no me quiero extender mucho porque esto me apasiona, por eso también los ministerios de salud han sido ministerios débiles, porque no tienen empoderamiento, porque nosotros no le damos el lugar que se merecen. Y de hecho, en el gobierno anterior hasta lo bajaron de categoría. Yo digo, creo que fue un error, eso que se llaman errores no forzados en el tenis, digamos, ¿no? Para dar la sensación de que reducimos costos. Nada, una tontería y un mensaje a la población muy malo y horrible para el sistema de salud. Entonces, cuando nosotros vemos que la sociedad pone en el medio de la pandemia al sistema de salud, séptimo en sus preocupaciones, en el medio de una pandemia, donde todo el mundo estaba horrorizado, es porque hay algo que no se entiende. Y que me aplaudan a la noche, a las 9 de la noche, los primeros días, la verdad me genera, por un lado, el agradecimiento a la gente que se preocupa por nosotros y que reconoce al sistema y a sus actores principales, ¿no? Los que están al frente de los pacientes. Pero la verdad es que yo creo que eso es el reconocimiento de la sociedad, pero no el reconocimiento de lo que es la conducción. Y la conducción ha tenido sobre el sistema de salud, la conducción política, la conducción ejecutiva, ha tenido una mirada, no estoy hablando del Ministerio de Salud en particular, sino de las otras áreas de gobierno, han tenido una mirada displicente
dejando que el sistema siguiera funcionando, porque el sistema siguió funcionando. Entonces, a mí me parece que tenemos un montón de posibilidades, sobre todo ahora, después de tantos años de trabajo conjunto, de consenso, de generar un modelo que no va a poder dar resultados pronto. Ese es un problema para la política, porque todas las medidas en general tardan en dar resultados y los gobiernos no aprecian demasiado estrategias que van a disfrutar otros gobiernos. Eso se llama no tener apego por las políticas de Estado. Y salud requiere una política de Estado, porque los trabajos se van a ver después de décadas, los muy buenos resultados que uno espera. Ahora, yo estoy convencido que tenemos un stock de tecnología, pero sobre todo un stock de inteligencia y por ahora de vocación y calidad en los profesionales, que da la posibilidad de dar vuelta a estos resultados que por ahora son como mínimo preocupantes. Bueno, muchas gracias, Hugo. Creo que, Miguel, que hemos tenido un avance muy interesante sobre los temas que se van a tocar en cada una de las tres sesiones de este ciclo. Así que te dejo en uso de la palabra, amigo. Yo creo, bueno, que te agradezco, Rubén, Hugo, Jorge, Ricardo. El tema... sería, vuelvo un poquito a lo que dije anteriormente, que hay una oferta docente de capacitación de calidad, y esto lo identificamos hace largos años, y ahora con las nuevas instituciones académicas y el reverdecimiento de algunas, pero fundamentalmente la que vos estás tratando de diseñar y llevar adelante, Rubén, me da la impresión que debo ser reiterativo, de que en algún momento, después que saquemos una revalidación, como bien señala Hugo, y lo venimos casi todos diciendo, que nadie puede estar en desacuerdo con los parámetros de diagnóstico, el desafío de la jornada que organiza IPEXA en el qué sistema de salud necesitamos, yo para... es decir, a lo mejor en otras palabras, el qué, el cómo, con quién, como dijo Hugo, cuándo, progresivamente. Me parece que eso hay que después volcarlo hacia una, no sé, inteligentemente, hacia el conocimiento de una sociedad que sé que en qué se basa Hugo y qué es fehaciente y en qué lugar de la preocupación de la sociedad está el tema de salud. Pero para un caso, para la sociedad es el 100%. Lo estamos viendo en casos como el recientemente puesto inteligentemente y oportunamente por el diputado Fabio Ketglas con el caso Nicolás, y a partir de ahí un proyecto de ley, por supuesto, posiblemente a debatir, mejorar, pero es algo que ha llegado a la Comisión de Salud el viernes pasado. Me parece... sentarnos, de especulaciones. Para intentar superar lo que ustedes, yo soy, repito, un testigo, aprendiz de su sabiduría, y lo digo con absoluta franqueza. ¿Están siguiendo? Se perdió mucha de la conversación. ¿Están siguiendo? Bueno, creo que sí.
Se corta un poquito, Miguel. Es decir, tratar de llevarlo a la comunidad y a la clase política. Nos hemos encontrado en esta última semana con estas. Corta, Miguel. Lo único que hay problema en la Argentina es con internet. Yo creo que en esta recomposición ministerial, que bien señaló Hugo que en el gobierno anterior fue reducido a secretaría, pero la cantidad de personal sigue siendo la misma, igual que ahora estos cambios que se han anunciado en horas pasadas. A mí me parece que la salud, yo no escuché que se haya hablado de salud en estos cambios ministeriales, o por lo menos ratificada política. Entonces no estoy pretendiendo ser un grupo de juristas y sanitaristas que discutamos la reforma de la Constitución Nacional. Pero me parece que uno de los objetivos principales es que seamos conscientes que para ser eficaces y eficientes tiene que llegar a los pacientes, a los prestadores y a los financiadores un proyecto federal de salud que no sea de Puerto Madero a Nordelta y que llegue, no porque esté presente Coronel o Lilloy, a todo el interior del país, porque así vamos a ser más efectivos con respecto a la clase política que tenga en cuenta y que no solamente dependa de que tengamos un Ministerio de Salud de la Nación y luego legislaturas provinciales y la nacional que deben trabajar en forma, como ustedes saben, bastante descoordinada, porque la ley que se aprueba en Callao y Rivadavia luego tiene que ser tratada y ratificada en cada provincia. Me parece que es un desafío. El foro ofrece los juristas que ustedes también propongan para ver si podemos encontrar los verdaderos proyectos federales de salud. Rubén tiene larga experiencia sobre esto, bueno, igual que todos ustedes, pero ver de dar alguna línea de cómo integramos federalmente la salud a pesar de la Constitución Nacional. Me parece que ese es un desafío. Y luego actualizarnos, a ver qué hay en el ministerio, yo lo desconozco, que dicen que fue aprobado el año pasado un programa nacional de garantía de calidad. En sede de Comra. Me gustaría invitar a que academia, para llamarla a algún. ¿Te cortó? Era. Esta. Mala señal. Sí, me parece que está Miguel está con problemas de conectividad. Sí, de conexión, con problemas de conexión, lamentablemente. Así que pienso que si no puede regresar Miguel... Allí lo tenemos. Allí lo tenemos. Ahora. Bueno, parece que Miguel ahora sí no regresa, entonces, en nombre de él, les agradezco a todos. A ver, Miguel, estuviste interrumpido, no te pudimos escuchar, tenemos dificultades. Así que, si vos me permitís, no sé, yo procedo a cerrar, como vos me digas. Adelante. Cerrá vos, Rubén, por favor.
y pido disculpas por un servicio que tengo defectuoso en mi casa de Wi-Fi. Bueno, Rubén, cerrá, por favor. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Jorge. Les reitero, los esperamos el lunes a partir de las 18 horas en la Confederación Médica de la República Argentina para que puedan escuchar, como les dije, todas las voces respecto a esta reforma y ver cómo hacemos esta reforma. ¿Por qué, para qué y cómo? Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias al Foro de las Ciencias por el apoyo de siempre. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan buenas tardes y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Listo. Nos vemos, sí, señor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.